presentan el PAN y el PRD una impugnación a la elección presidencial, asegurando que se metió el presidente y, como siempre, ¿no? Con su cantaleta esta que no les funcionó de una intervención también del crimen organizado y no sé qué. Pero honestamente, bueno, pues ya el PRD ya ni existe. Ya lo enterramos el fin de semana pasado, ya está. Don David le cantó las golondrinas, se le enterró, ya está ahí en el panteón el Partido Revolución Institucional. Y tan es así que Miguel Ángel Mancera así lamentó la desaparición de su partido. Pues obviamente es lamentable, siempre hemos participado en la defensa de la defensa del PRD en todos los lugares donde nos ha correspondido. No hemos tomado las decisiones de conducción política, pero sí en lo que nos ha correspondido, como ha sido aquí en el Senado de la República. Oiga, en este caso también, senador, ¿cuál es su futuro político? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se va a integrar a la Marea Rosa, como se menciona? ¿Qué es lo que va a pasar? No. Yo lo que veo ahora en el futuro, lo que creo, porque no me corresponde a mí en ese punto de dirección, es que hay fuerzas en las diferentes entidades federativas donde se conservó el registro local, que deben de reconstruir el aspecto de tener partidos locales. Yo creo que esa debiera ser una ruta a seguir, esa es mi opinión. Es decir, tener el partido local de la Ciudad de México, PRD, y así mismo los estados donde se conservó, como es el caso de Michoacán, como es el caso de Tabasco y las demás entidades federativas. Eso creo que debe de tomarse desde la base y de ahí construir hacia arriba. ¿Usted no acompañaría la idea de que así desde su partido, Jesús Zambrano, de fundar un nuevo partido político luego de la extinción del PRD? Bueno, yo creo que lo primero es cuidar las fuerzas políticas estatales para que no se pierdan esos registros, porque con el mandato del INE, si no se hace el trámite para formar el partido local, lo que va a suceder es que se van a perder esos registros. Oiga, senador, cambiando de tema, su cuestión jurídica que le sabe muy bien, ¿cómo ve este tema de la reforma judicial? Se propone una consulta, se proponen muchas cosas, pero parlamento abierto, ¿qué es lo que sí se puede hacer y no se puede hacer? Lo que sí se puede hacer desde mi punto de vista es que efectivamente que haya un parlamento abierto que verdaderamente escuche todas las voces que quieren participar. Hay cuestiones que no. Bueno, tiene usted, mire, ya. Más que perdido ese partido, no puede estar. Y ahí está la voz de uno de sus peores integrantes, quien para muchos, de hecho, es uno de los peores jefes de gobierno que la Ciudad de México ha tenido, Miguel Ángel Mancera, y quien precisamente con esta alianza putrefacta del Partido Acción Nacional llega al poder. Él se convirtió en senador en esta legislatura que todavía queda, gracias al Partido Acción Nacional. Fue postulado por el Partido Acción Nacional, a pesar de que pues era el representante del PRD, ¿no? Y pues se suponía que era también el senador representante del PRD. Le estoy buscando un video, no sé si podamos poner mientras tanto la conferencia de la doctora Claudia Sheinbaum, porque le estoy buscando un video en el que Xóchitl Gálvez le dice a Susana, bueno, a Susana Aresti la desmiente, ¿no? Le dice, oye, Xóchitl, pues no que tú dices que hubo una filtración ahí a la cámara de radio y televisión y no sé qué, ya lo negaron. Y Xóchitl se pone como siempre, ¿no? Nerviosa, se ríe. Pero lo estoy buscando en lo que, déjenme ver si se lo encuentro por alguna parte, para que usted lo pueda ver, ¿no? Y constatar, bueno, ¿no? De una vez más cómo se ahoga en su propio vaso. ¿Cómo es que la peor enemiga de Xóchitl Gálvez pues es Xóchitl Gálvez? Pues no lo encuentro, estoy buscándole este video. En lo que se lo buscamos, permítame y le pido decir dónde.